Son las 9:31, seguimos en desayunos, retomamos el tema que estábamos conversando en el bloque anterior. Sí, estábamos hablando de la crisis del sector pesquero. Recién teníamos la versión o la visión de la crisis de las empresas. Vamos a tener ahora la de dos de los sindicatos. Recibimos a Alexis Pintos, presidente del Sindicato de Trabajadores del Mar, el SUTMA, y a Facundo Montaña, secretario general del Centro de Maquinistas Navales. Bienvenidos los dos. Buenos días. Primero aclarar que acá estamos como integridad marítima. También lo integran los compañeros de SUDEP, porque es el Sindicato de Patrones de Tráfico y Cabotaje del Uruguay, que bueno, ellos no pudieron estar, pero bueno. Estamos son los tres sindicatos que integran. Seguro, venimos como integrar el marítimo, más allá de los particulares del sindicato. Muy bien. Bueno, como le decía, recién teníamos la visión de Rivas Ukeli, que representa a las empresas. ¿Ustedes cómo ven las razones de fondo de esta crisis? Bueno, nosotros hemos venido denunciando, tanto las autoridades como por diferentes comunicados. Primero, que esta crisis es premeditada, esta famosa crisis que para nosotros es una crisis artificial, que la fabricaron para justamente lo que están pidiendo, que sean exoneraciones, quita de impuestos, multas. ¿La fabricó quién, las empresas o el gobierno? A pedirle al gobierno que les quite todo eso, ¿no? Ah. En cuanto a nosotros ya en noviembre sabíamos que esto se iba a dar, ¿no? Pero creen que la fabricaron las empresas, digamos. Esto no es nuevo acá en el sector, esto no es nuevo. Año a año, hace más de una década, vienen con la intención de trabajar solamente en periodos cortos, lo que ellos dicen zafra. Nosotros entendemos que no hay zafra hoy en día. Nosotros que somos los que salimos a pescar, los que realmente vivimos el trabajo, ¿no? Y bueno, esto ha sido todo para nosotros premeditado, donde bueno, nos llevan a dos caminos, ¿no? Por un lado tenemos estas empresas, que es el sector corvinero, donde está todo parado, y por otro lado el sector de la merluza y alguna empresa corvinera chica, que también trabaja en la corvina, una empresa muy familiar, muy pequeña, está trabajando con normalidad. Entonces, cuando se denuncian las cuestiones de rentabilidad, nosotros entendemos que una empresa no puede ser rentable si pretende trabajar 4 meses en el año. Un sector no puede ser rentable si pretende trabajar 4 meses en el año, como lo ha manifestado últimamente. ¿Ustedes creen que están dadas las condiciones para ser rentables trabajando todo el año? Sin duda. Exactamente. Además, el sector, en general la industria pesquera, tuvo exportaciones de 131 millones de dólares en el sector, donde hoy está complicado. En un año, trabajando solo 4 o 5 meses al mes, exportaron 54 millones de dólares. Para nosotros es claro que es rentable. Hoy la pareja, que solo hay dos embarcaciones costeras que están pescando, llevan una tonelada de exportación en lo que va de estos 4 meses. Y estamos hablando que el precio de la corvina en exportación son de 1.700 dólares. O sea que solo el empresario trabajando en 4 meses ya va generando 1.700.000. Sí, la realidad es que hoy hay una empresa pequeña que decidió salir a pesar de las presiones que sufrió de la Cámara Empresarial, porque hay que hablarlo como es, ¿no? De que no salieran, ¿no? Que toda la parte del sector corvinero, digamos, que los barquitos de costa, esos que se ven acá, son de cercanía. Sin embargo, este empresario, porque tiene otra visión, ¿no? Acá dicen, de un lado dicen, si salimos nos fundimos. Sin embargo, este empresario nos dice, si yo no salgo me fundo. Y prefiero salir a empatar y a veces hasta perder un poco, pero puedo mantenerme. Hay muchas contradicciones en esto, ¿no? Por un lado dicen el sector no es rentable, pero hay empresas que están invirtiendo en barcos, están trayendo barcos que para acá son nuevos, ¿no? Tenemos acá, nosotros lo hemos denunciado, los barcos llevan un promedio de 60 años de edad, no son ninguna muchacha de 15 años, ¿no? Son barcos que tienen 60 años y siguen flotando, donde nosotros trabajamos en esos barcos. Donde nosotros decimos, claro, nosotros tenemos condiciones del año 1900 para trabajar todavía. Dormimos hacinados, sin calefacción, sin refrigeración. En algunos barcos ni siquiera hay una heladera en un barco. Se sigue conservando los alimentos a hielo. Digo, para que entiendan un poco cómo es las condiciones de trabajo, ¿no? Cuando no se invierte, cuando los barcos están casi obsoletos porque, digamos, roturas, el mal mantenimiento. Y todo eso es parte de lo que es la poca rentabilidad que tendría. Ahora, ahí está, me surge una duda respecto al diagnóstico que ustedes hacen. Me queda claro que la postura de ustedes es los empresarios están en la paralización para generar una medida de fuerza con la cual poder negociar para mejorar su rentabilidad, para adquirir determinadas exoneraciones, las cuestiones y los puntos que puso arriba de la mesa Rivas Ukeli. Ahora, ustedes entienden
que el sector tiene un problema de competitividad, que algunos de los puntos que ellos manejan sí deberían ser atendidos para mejorar la rentabilidad del sector, o tampoco comparten esa parte del diagnóstico? Mirá, nosotros, digamos, la parte de lo que es la parte impositiva y eso, digo, está bien, eso el Estado le puede dar una exoneración como se le ha dado a muchas industrias acá. El tema que acá cuando hablan de salir, de que el sector tiene que salir a flote, que tiene que salir adelante, sin trabajar no va a salir. Y siempre, siempre, siempre a lo que se castiga a los más débiles que son los trabajadores. Vos fijate que nosotros tenemos 1000 puestos de trabajo directos y un montón indirectos. ¿Tá? Acá se baja la llave de la pesca cuando se quiere. 4 meses inactivos. Hay barcos que no salen hace 2 años. Claro, dos años, violan la ley de pesca. Por eso, ¿qué es lo que ganan las empresas de tener los barcos paralizados? No lo sabemos. Ustedes dicen, las zafras en realidad ya no existe y podría ser todo el año igual. Exactamente, lo que están buscando son las exoneraciones del gobierno, a nosotros los trabajadores dejándonos como rehén en una situación, porque esto es algo que se viene repitiendo hace más de 10 años. Llega en diciembre y ya nos paralizan y volvemos a trabajar en abril. Y estamos hablando que la única manera que trabajamos 5 meses al año. Ningún trabajador puede vivir trabajando 5 meses al año. O sea, el sector tiene una tal alta rentabilidad en esos periodos cortos que a ellos les permite vivir todo el año. También hay que decir que, bueno, que el muelle es gratis, o sea, digo, tiene muchas exoneraciones ya de por sí. Pero en realidad tener ese barco parado a los empresarios un perjuicio le genera. Y sí, tienen que pagar, tienen toda la empresa para pagar. Desde su tesis, es un costo que los empresarios están dispuestos a perder y a no ganar. Exactamente. ¿Con qué objetivo? Además, ahí es plata que están perdiendo. Exactamente. Bueno. Además, es que con lo que pescan en 5 meses, 54 millones de dólares, estamos hablando de la costa. ¿Pero eso es lo que ganan o es el beneficio neto después de haber descontado todos los gastos que le implica la logística? Eso es lo que ganan en general. También nosotros somos trabajadores a la parte, ¿no? Que si no pescamos, no cobramos. Y si, por ejemplo, dijimos que la tonelada de corvina la exportan a 1.700, a nosotros nos pagan 850 la tonelada de la corvina. Y ahí va bajando con las especies. Corten la calada, tenemos un 33% del precio de exportación. Y va bajando y llegamos hasta un 21% del precio de la exportación realmente. O sea que si a ellos no le dan, nosotros mucho menos para salir a la mar. Río también hacía referencia a los costos del banco de seguros y a los accidentes. Sí. Él mencionó como que en algunos casos podían ser accidentes como a propósito. Sí, nosotros muchas veces los hemos invitado a ellos o a algún familiar que sea un poco más joven a que suba a los barcos con nosotros y que trabaje en las mismas condiciones que nosotros trabajamos. ¿Qué pasa con ese diagnóstico que durante tanto tiempo y cuando baja la zafra? Hay un pico, dice. Hay un pico y que la gente... Pasa algo sencillo. Si vos el único periodo que tenés que para trabajar... Son 4 meses en el año, cuando vos tenés que tratar de estar y hacer una diferencia. Muchos de nuestros compañeros trabajan a veces hasta lastimados. Lamentablemente, hay que decirlo. Con dolores, tendinitis. Acá no hay ninguna inversión tecnológica en los barcos. Sigue siendo todo como hace 40, 50 años. Y claro, vos te aguantás todo ese periodo porque no tenés otra. Porque después no sabés si te van a parar el barco 6 meses, como lo paran, 4 meses, y acá nadie hace nada. ¿Y ustedes en esos meses que no salen están en seguro de paro? ¿En qué condiciones están? Después se sigue trabajando, pero... Ahí empiezan las roturas, la rotura fantástica que le decimos nosotros, donde para conseguir un tornillo se demora 3 meses y en zafra te arman un motor de un día para otro. Es así. Entonces ahí los viajes se hacen menos periódicos, se va extendiendo hasta que llega mitad de noviembre, ahí paran todo, generalmente, algunos barcos siguen un poco más. Y después no tenemos noticias hasta marzo, febrero, marzo. ¿Y en esos meses cobran el sueldo? En esos meses el que tiene seguro y después hay una característica en todas estas empresas. No tienen trabajadores efectivos, no hay trabajo genuino en la pesca. Digo, nosotros decimos siempre, nosotros somos sindicatos de trabajadores desempleados. Nosotros no tenemos un trabajo fijo estable, porque no se dan las condiciones, ni siquiera para generar la efectividad en un barco o en una empresa. Si vos tenés 4 meses que el barco rompe 3 días, te dieron la baja en BPS... y no tenés cobertura ninguna. En esos ninguna. Meses quedan sin cobertura social. Quedás sin nada. Nosotros decimos, digo, primero estamos teniendo una pérdida de profesionales en el sector, que eso también va a redundar en la industria. ¿Por qué? Porque ya es insostenible. Digo, tenemos compañeros que ahora en el correr de este año, 4 meses parados, terminan, digo, haciendo otro tipo de tareas, saliendo a cortar uva, hay compañeros que están haciendo feria, digo... Son profesionales, digo, tenemos un oficio, una tarea, cualquiera de los gremios de la intergremial, que es reconocida internacionalmente.
Y bueno, tenemos que llegar a ese punto porque, bueno, acá lo que hay es una intencionalidad en el paro, ¿tá? Que lleva a, primero, todo esto que están pidiendo, y atrás del trasfondo de esto es el Consejo de Salario, que recién hoy, el Ministerio de Trabajo, recién hoy, después de casi 4 meses parado, lo va a empezar a abrir el Consejo de Salario, ¿tá? Donde nos presentaron una plataforma con total rebaja que nos retrotrae 40 años para atrás. Nos falta que nos den un latigazo para subir y listo. ¿Por qué rebaja? ¿Qué es lo que la propuesta? También el año pasado, en el 2023, en diciembre, Capu y Sipu denunciaron los convenios colectivos del sector, donde el 3 de enero también nos llegó una propuesta de los sindicatos de rebaja salarial en todos los sentidos, donde un convenio colectivo del año 1988 tiene mejores condiciones laborales que la que ofrecieron ellos. Está bien, y ahí que entienden que quieren pelear en los convenios salariales, ¿cuáles son los puntos que buscan? Nosotros entendimos que en enero esto fue una provocación para que nuestros sindicatos, tomaran medidas y salieran a la calle, ¿no? Que apoyaran esta cuestión, porque claro, vos te ponen un problema arriba de la mesa, te lo tenés que comprar como gremio. Seguirlos como aliados para... No sé si como aliados, sino provocarnos para que nosotros saliéramos a la calle, pusiéramos la gente, y sin embargo... Creo que una decisión muy madura y muy pensada de toda la intergremial. Optamos por otro camino, el camino que siempre nos pidió el gobierno, del diálogo. Bueno, el diálogo tiene también sus plazos, ¿no? Digo, llevamos 4 meses, ahora el 30 de abril tenemos las asambleas generales ordinarias de todos los sectores y, bueno, veremos ahí cómo seguimos en esta historia. Digo, es difícil pensar en trabajadores que, como ahora tenemos 4 meses parados, tenemos trabajadores que se les está debiendo salario desde diciembre, sus créditos laborales. Lo debe el presidente de la Cámara Pesquera, Ricardo Piñeiro. Tiene deudas con los trabajadores millonarios, ¿tá? Con los sindicatos, retenciones sindicales que no han volcado. Y nosotros, sin embargo, seguimos en el diálogo. 4 meses y lo que plantean cuando llegan a alguna tripartita en el ministerio es que no tienen plata. Que no tienen plata para pagar y pretenden que nosotros salgamos a buscar el pescado para que ellos puedan pagar lo que nos deben, lo que ya pescamos. Exactamente. O sea, pretende que sigamos financiando con nuestros saberes las malas gestiones. Acá, en esa misma empresa, en ese mismo presidente de la Cámara, trajo un iluminado que era un... que iban a refundir la pesca, que iban a... eran Y sin embargo, lo único que hicieron es fundir la pesca en poco tiempo. Alexis Pinto, Facundo Montaña, representantes de la Intergremial de Sindicatos de la Pesca. Muchas gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muy amables, gracias.